¿Qué tal, Emanolo? ¿Qué opinas? ¿Cómo está el sol? Está fuertísimo. Fuertísimo, sí. ¿Verdad que sí? Llegamos a buena hora para. Sí, para alcanzar buena luz, y dar el recorrido aquí. Miren, ah, qué padre se ve allí la parroquia. Pero realmente el sol sí está pegando. Está con bastante todo, sí, está fuerte, ¿verdad que sí? Y luego, miren, aquí ya nos encontramos otro templecito. Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Entramos a ver. Entramos a ver, vénganse. Órale. Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Este lugar es sagrado, cuídalo y respétalo. Vámonos, ya esta es la salida. Aquí está el mercado. A ver, vamos a echarle un vistazo desde acá. Pues vamos a pasar por allí, por el medio, hombre. Al cabo, no nos cuesta, no nos pasa nada. Si solamente pasamos. Miren, aquí está. A ver. Mercado Francisco González León. Vámonos. Mire, Manuel. Aquí se llama el local exactamente como tú. Como tú tienes la tripa. La tripa loca. ¿Verdad que sí? Bueno, ahí está el puesto de taquitos. Pues sí, es. Sí, tiene éxito. O sea, han de estar bien ricos porque hay bastante gente. Pero, ¡y qué mala suerte, miren! Ya están cerrados la mayoría de los locales. Pero es domingo. Es domingo, ¿verdad? Ya la gente se quiere ir a descansar. Ah, mira qué bonita. Lo que me encanta de México. ¿Para dónde? ¿Para allá arriba? ¿Qué tal? Pues se ve muy bonito los colores, ¿no? Sí, sí, la fruta bien sabrosa, bien rico todo y barato. Y barato. Más una cuadra. Sí, a ver si de pura casualidad encontramos aguas frescas, porque ya tengo un montón de sed. Aquí, pues está igual que la placita de allá de León. Zapatos, ropa, comida y de todo lo demás. Sí, o sea, estamos viendo que de aquí se alcanza a ver el Templo del Calvario. Allá arriba, pues yo creo que vamos a salir totalmente derechito hasta allá arriba. Las chácharas. Ah, mira, pues aquí está. Aquí está allá arriba. Aquí caminamos por la. Salimos por la placita. Y vamos a agarrar este puente. Vámonos, vámonos para arriba. ¡Ay, caracoles! ¡Ay, caray!
Desde aquí se ve ahí abajo la parroquia donde estábamos, de Nuestra Señora de la Concepción. Y aquí abajito, aquí está el otro templecito al que entramos. Y pues nada más. Miren, ahí empieza la bajada. Esta parte de aquí. Entonces, Calvario, nos vemos. Nos vemos en otra ocasión, tal vez en Semana Santa o en otra ocasión. Vámonos para abajo. Bueno, pues otra cosa es de que los invitamos a que vengan, ¿verdad que sí? Claro, sí. Que vengan a conocer aquí a Lagos, es un pueblo mágico. Lo cercano. Sí. A nosotros nos toca la suerte de que nos queda 20 minutos de aquí de León, está bien cerquita. Y pues la verdad a mí sí me gusta, se me hace muy tranquilo para caminar y pues pintoresco. Por lo menos el primer plano sí es seguro. Sí. Como en todas las ciudades. El centro es el que está más bien arreglado, más seguridad, las calles bien bonitas. Mira, para allá. Mira. Las callecitas bien arregladas y pues hasta ahorita está limpio, no se ve tan sucio o deteriorado, ¿verdad que no? Sí, se ve todo agradable. En orden. Ajá. Uh-huh. Y miren, aquí atrás venimos caminando aquí en la lateral de la parroquia. Es totalmente distintivo, sí. ¿Verdad? Está enorme. Sí, está en el centro. Y alrededor está todo lo comercial. Lo comercial. Uh-huh. Entonces vamos a seguir caminando, a ver qué encontramos ahorita para comer. Una nieve. Hasta está decorada con papeles de colores. No, son listones, ¿verdad? Listones de colores. Los árboles frutales, ¿verdad? Son cítricos, pero no sé qué sea, si naranjas o... Sí, son naranjas. O limón. ¡Ah, qué bonito está! ¿Qué les parece, amigos? ¿Sí les gusta? Vamos a seguir caminando. La verdad, todavía no sé qué vamos a comer. Pero pues ahorita vamos a investigar. Pinturas industriales.